Hola, ¿qué tal, mi gente? Yo soy Gabo, el mágico de Melody Machine, orgullosamente ambateño, y quiero decirle a Ambato un felices fiestas. Felices fiestas de la fruta y de las flores de parte de este guaitambito, orgullosamente. Que la pasen bien, vivan la fiesta en paz y siempre, siempre en el corazón, viva Ambato, te lo dice The Melody Machine. Uno de los grupos musicales que se destaca a nivel internacional por su género vallenato es Binomio de Oro. Conozcamos un poco más de este grupo colombiano y sus melodías interpretadas en su visita a la ciudad de Ambato. Disfruten. El Binomio de América es uno de los grupos de vallenato de Colombia creado el 16 de junio de 1976. Es una fecha que debe quedar en la memoria de los amantes y estudiosos del vallenato. Ese día se protocolizó una de las uniones más productivas y trascendentales dentro de la música vallenata. Hasta nuestro tiempo, el Binomio de Oro se ha consolidado con la intervención de diversos integrantes que le han dado mayor solidez a este grupo. En el mes pasado estuvieron de gira por nuestro país, donde diversas ciudades del Ecuador disfrutaron de sus melodías inspiradas en el amor y en la vida misma. Puedo robarte un beso. Uno de sus temas más representativos de este grupo, que suena con gran fuerza en el Ecuador, es el éxito Me Sobran las Palabras, canción que fue coreada por todos los asistentes a la Plaza de Toros. Es algo singular, me sobran las palabras. Asimismo, se corearon éxitos como Un Osito Dormilón, Olvídala, Niña Bonita, Destinos Distintos y muchos éxitos más. A continuación les invitamos a que sean parte de este evento importante que se dio en días anteriores en nuestra bella ciudad. Veamos. Desde que otra persona tú llegaste, con mentiras a cambiar de mi historia. Siempre vas a extrañar.
Nuestros mejores reportajes los encuentras en YouTube. Búscanos con el nombre Expedición Tour TV. Treating me bad, oh, I was so blind. 'Cause a man like me, you were.